para ustedes y con todo cariño, la oración que siempre hago antes de comenzar un programa o antes de comenzar una consulta, porque quiero que tengan bien claro qué es lo que yo quiero con mi actitud. Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra todo mi ser y toma de él posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Quédate, Señor, en mi corazón, en una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la mía puedan sentir en mí tu presencia, y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Quédate conmigo, Señor, así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Ni un solo de sus rayos será mío. Te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Amén. Gracias, gracias al Señor. Gracias a la Virgen Santísima. Muchas gracias, amada Señora del Jordán. Gracias, Santísima Virgen del Carmen. Gracias, Santísima Virgen de Chiquinquirá. Gracias, señoras. Ustedes son las reinas del hogar. Muchas gracias. No le falten con la velita. Con mucho cuidado, eso sí. Porque una velita ha ocasionado muchos incendios. Seamos prácticos también. La pueden poner en un sitio, se la ofrecen al Señor. Puede ser en el propio baño, donde no haya niños, tienen que tener cuidados, pero prendamos una vela. Y en la noche, donde no vaya a ocasionar ningún peligro, prendan una velita. Ya se los digo, la energía les está acompañando. Y desde este momento, los estoy poniendo en un sitio de privilegio para cada uno darle lo que merece, lo que ha pedido, lo que ha merecido y tal vez por lo que se ha esforzado. Pero si usted no se ha esforzado nada en la vida, este programa es para aquellas personas que han trabajado, que han luchado, que han llegado al atardecer de sus vidas con las manos vacías, sin a dónde meter su cabeza, sin contar siquiera con un mínimo de ahorros, antes endeudados. Este programa es para esas personas. Es para la persona que vive dichosa también, para que la tristeza, para que la salud no decaiga, porque muchas personas que llegaron a la pobreza tuvieron que contar que fue tristemente debido a sus muchos males que padecían, a muchas enfermedades, que muchas veces no eran ni siquiera enfermedades, que parecían enfermedades, que tenían que visitar al médico, que el médico veía que eran síntomas de enfermedades, pero que los medicamentos que le recomendaba no causaban el mismo efecto. Entonces no era una enfermedad, era un mal postizo, un hechizo, un embrujo, etcétera, etcétera. Aquí he brindado una solución, Dios, perdón, qué pena, he brindado la oportunidad de que den el paso para que queden cerca a los elegidos y vayan siendo llamados en su tiempo, en el mismo que son elegidos desde la divina providencia para enriquecerlos, porque se han enriquecido bien económicamente, tienen para sus cosas y hasta tienen algo de sobra, pero el enriquecimiento mayor es en esa riqueza. ¿Cuál riqueza más grande que llegar a la conclusión de que sin Dios no somos nada? Y que lo somos todo. Y que podemos tener lo que anhelemos y lo que deseemos con todo el corazón. Yo tuve lo que anhelé. Yo tuve lo que quise. Tuve carros. No uno, no dos, no tres. Yo tuve varios carros a la vez. Y tuve programas en diferentes emisoras en el país. Y tuve casas, apartamentos, fincas, hasta que vi que eso no era tener, que eso era tener otras cosas en que ocuparme, sabiendo que lo que yo debía ocuparme, porque yo nací para esto, y para morir en esto, no para morir fuera de esto, ni mucho menos para morir loco,
ni para terminar mis días enajenado, mis días con pobreza espiritual o mental. Así tuviera pobreza física, pero trabajar me mueve el ánimo, porque necesito la plata. No es que trabaje porque me gusta, también porque la necesito, pero esta profesión fue así, para vivir de ella, y vivo de ella, con lo poco o mucho que ustedes me dan, con lo mucho que a ustedes se les ha dado. En este tiempo pasado, en octubre, me comprometí, las personas que tarde vengan, aunque sea tarde, pero que vengan el 31 de octubre, les entrego los tratamientos para noviembre, y se los estoy entregando para diciembre, y se los estoy entregando desde noviembre. Es más, ya estoy entregando, ya no me faltan sino 3 o 4 personas. Ahora estoy recibiendo nuevas personas con las que me comprometeré a solucionar sus problemas de amor, de trabajo o de negocios. Primera pausa, porque hoy se enriquecerá usted. Hoy sentirá lo que nunca ha sentido, la alegría de bailar, la fiesta de la espiritualidad, el encuentro con tu Dios que te va a alegrar. Si no te alegra ese encuentro, no es cosa mía, ni es cosa tuya. Puede ser cosa del demonio, o cosa de algún obstáculo, o puede ser el motivo de un bloqueo, porque los bloqueos para la suerte lo alejan a usted de Dios, de la iglesia, de los santos, de la creencia, de las novenas. Eso lo aleja, porque los espíritus del mal quieren vernos desarmados. Y cuando nos alejamos de los ángeles, de las almas, cuando nos burlamos de las novenitas o de las estampitas, el demonio se ríe porque dice: ya casi pico, los dejo sin ninguna defensa. Recuperen las imágenes, porque los santos van a interceder por todos los santos. Porque si no, Dios no le hubiera dado el poder a los apóstoles. Dios sabe mejor que él quién va a saber las cosas. En este tiempo de verdadera necesidad, necesitamos el apoyo de todos los santos para todo el mundo, porque todo el mundo está amenazado. No hay ni una persona que pueda decir: es que yo no, a mí no me da el COVID, no me va a dar ninguna enfermedad. No, han caído grandes, nos hemos cuidado de los humildes y ahí seguimos. Grandes hombres de la edad de los 70 para adelante han demostrado valor más que los jóvenes, muchos. Y ahí está Dios diciendo: vea, esta gente se está cuidando, estos hijos, y él está bendiciendo, y nos está bendiciendo, porque estamos en pie de lucha y estamos con él, que es el que todo lo puede, haciendo que los gobiernos, que los que tengan esa misión que cumplir, como los ministros, los secretarios de salud, el gobernador, el alcalde, las alcaldías, los centros, el consejo municipal, la asamblea, el senado, la cámara de representantes, que se llene de bendiciones y que los acompañen todos los santos para tomar apropiadas decisiones, correctas decisiones. La vacuna aparecerá pronto, usted si se cuida mejorará económicamente, el Señor nos va a bendecir en el hogar, en los problemas se van a solucionar, y en algo o en mucho a la humanidad le vamos a brindar esta ayuda con todos los santos, como San Judas Tadeo, como San Antonio de Padua, como San Cayetano, además como San Isidro Labrador, que necesita la tierra de él. Ya regreso con ustedes. Primero que todo, pues un saludo y un gran abrazo para el maestro David Urbay, y un saludo para todas aquellas personas que me están viendo y todo. Pues hago este video porque pues realmente estoy muy agradecido con el maestro David Urbay, ya que gracias a él, mira que acá pues estoy, me está yendo muy bien. Todas las cosas que él me dijo a mí, que me dijo que iban a pasar sobre lo de la pandemia, sobre las cosas que no iban a estar bien, la economía, había muchas cosas que me había comentado hace mucho tiempo. Y pues que mire, ahora se dieron y todo eso, pero gracias a Dios todo está pasando, gracias a Dios todo está ya volviendo a la normalidad. Y pues nada, muy contento, agradecido con el maestro, ya que todo lo que ha hecho y lo que yo he hecho, porque él nos dice siempre qué es lo que debemos de hacer, haciendo las cosas al pie de la letra como él nos dice. Gracias a Dios, mire, acá estamos, estoy muy bien, gracias a Dios. Y pues por ahí más adelantico hay una sorpresita, espero poderla compartir con ustedes más adelante, para que vean que las cosas son ciertas y reales. Y pues no, aclarar y hablar para aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad
o no han querido porque aún tienen duda o algo de ir donde el maestro. Sabe que pueden ir totalmente, de verdad que yo fui una, yo, o sea, hay muchas personas que sé que no van porque van a decir, no, ese es un charlatán, ese es un tal cosa. No, deben de ir y comprobar por ustedes mismos. Y si no, pues me pueden ver a mí. Vea, estoy acá en Brasil. Gracias a Dios me está yendo muy bien, muy bien. Está yendo excelente, gracias a Dios. Las cosas han mejorado. Todo ha sido mucho mejor. Y pues muy contento porque las cosas van de, mejor dicho, van de lo mejor dicho, de mil maravillas. Y muy contento porque gracias a él todo lo que él me ha dicho, lo hemos hecho como él nos dice. Y ha salido muy bien. Entonces, para aquellas personas que todavía no han ido donde él y que no, o sea, tienen esa duda, de verdad, les digo de corazón, vayan donde él si tienen problemas de lo que tengan. De verdad, primeramente la fe. Si ustedes confían en Dios y confían en él, yo sé que les va a dar una solución a los problemas que ustedes tengan. Entonces no está de más de que vayan donde el maestro, porque yo sé que él los va a orientar, los va a ayudar y los va a sacar de las donde ustedes, del problema que estén, yo sé que él les va a colaborar mucho. Créanme y vayan donde él. Si no han tenido la oportunidad de ir, de visitarlo, de hablar con él, hágalo. Hágalo y no se arrepentirán. No se arrepentirán de todo lo bueno que es el maestro David Urbay. Oraré por el descanso de las almas del purgatorio, en especial por sus familiares, por sus familiares. Por ejemplo, yo voy a decir, ángeles del cielo y criaturas de la tierra, ustedes pueden decir, por el alma del familiar suyo, le dicen el nombre. Ángeles del cielo, criaturas de la tierra, por el alma de... Ustedes mencionan la persona. Las almas les sirve como un aliciente, como una frescura, esto que nosotros hacemos, pero el que hace los milagros es Dios. Entonces, a Cristo crucificado, cada uno le va a pedir lo que quiere alcanzar, porque esta oración es una oración comunitaria, aunque la hago yo, porque yo he sido guía, soy guía, seguiré siendo su guía para que tome las mejores decisiones para negocios, para viajes, si va a contraer matrimonio, qué le está pasando en su vida. Sus amores son de aquellos que dicen que son ilícitos, pero que el Papa ha dicho que él no juzga a nadie, que él no es quien nadie para juzgar, que hay libertad porque usted debe ser y lo que usted tiene que sentirse orgulloso con lo que es, como que nació, porque usted no se va a poner a disgustar con Dios. Porque usted nació con inclinación por E o por X o por C. No, usted tiene que sentirse satisfecho como nació. Todas esas personas han encontrado un apoyo incondicional porque he restablecido el orden emocional, el orden espiritual y es respetar el orden establecido en el mundo entero. Que Dios, somos obra de Dios y Dios no hace al hombre mal ni con malas inclinaciones. Son conductas, pero el hombre busca lo mal. Claro que hay quien dice que el hombre nace bueno, que la humanidad lo daña. Hay unos que nacen posiblemente dañados. De todas maneras, hermanos, vamos a orar a las almas del purgatorio. Señor, de todo corazón, con el dolor de la partida de tantas personas que compartieron conmigo momentos sofocantes, momentos de cansancio, momentos de necesidades. Que nos abrazamos con ese fervor que nos abrazamos los hijos de Dios, aquellos que de verdad hemos luchado. Que los acontecimientos que han enmarcado nuestra vida son acontecimientos no tan normales, ni tan superiores, ni tan grandes, ni tan diferentes, pero crueles. Hambre, necesidad, soledad e intemperie, sereno, frío, sin nada caliente que tomar, climas muy calientes, sin asco, sin algo fresco para beber, pero bebimos del cántaro, del manantial de tu amor, y nos sustuimos, nos estamos sosteniendo y nos sostendremos. Te pido que como el samaritano que eres, como el Dios justo, el Dios de la justicia, que perdones los pecados.
las deudas que nuestros hermanos difuntos durante su vida cometieron, sencillamente por ser humanos. Ten compasión de ellos, Señor. Te suplico, se aplaque la ira, porque la ira se aplaca. El compromiso que obtuvieron al cometer por negligencia, por pecado o por cobardía, todos esos actos indebidos que ante tus ojos cometieron y que ni siquiera se avergonzaron, ni cuenta se dieron, pero hoy te piden desde la penosa cárcel del purgatorio que los saques de penas y los lleves a descansar. Ángeles del cielo y criaturas de la tierra, por las almas del purgatorio, vengan todos a rogar. Concédele, Señor, el descanso eterno a las almas del purgatorio y haz que alumbre para ellas la luz perpetua. Que el reflejo santificador nos haga ser prevenidos ante el mal y que alejen con su presencia, que lo pueden hacer, al criminal que empuñe esa arma mortal para envenenarnos, no tanto con la herida que nos ocasionará el alma, sino con la herida que nos ocasionará su actitud. Porque no tenemos por qué ser atacados por nadie, porque mal, tú sabes, no le hemos hecho a nadie. Quien no haya hecho mal a nadie, júrelo, garantícelo, diga: Señor, tú eres fiel testigo que mi mano nunca se ha inclinado al mal. ¿Cómo lo puedo decir yo? Señor, mi conocimiento, mis secretos, las mezclas de las raíces que me permitiste conocer, los rituales que me permites hacer en elevación y capacidad de hacer lo que otro ser humano no alcanza a hacer, como lo hago yo, no lo he hecho sino para el bien. Tuyo es ese poder, porque tuyo es la gloria y el poder por siempre, y nadie puede decir que tiene poder, porque el que tiene todo el poder eres tú, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados también. Lleva las almas al cielo, a las más necesitadas de tu santa misericordia. A las que por uno u otro motivo ofendimos, por compasión de ellas mismas que nos perdonen. Y si alguien que falleció nos ofendió, nos propinó, a mí no, gracias a Dios, pero a quien le haya hecho eso, denle el perdón. Y si alguno lo hizo conmigo, no, yo no tengo por qué darle perdón, yo siempre no me acuerdo de nada lo malo. Dios, yo te hablo como el amigo que eres, en la madrugada, en el dolor, en la necesidad, en la angustia y en la preocupación. ¿A quién acudo sino a ti? ¿Y cómo acudir a ti con mentiras, Señor? Te entrego mi corazón, no está lacerado, está purificado. El dolor, las injusticias que en algún momento contra mí se cometieron, me purificaron, me limpiaron. Por eso no tengo nada malo que decir de nadie, y por eso puedo decirte: saca las almas del purgatorio, Padre mío. Tu Santísima Madre, te quiero y te adoro, porque saca las almas del purgatorio. Tómese un poquito de agua, que Dios les bendiga. Ya vuelvo aquí al canal de nuestra gente. El gran maestro David Urbay también le ayudará a encontrar la clave del éxito. David Urbay soluciona toda clase de problemas. Sea tan feliz como desea y merece. Visítelo y reciba del gran maestro mayor mensajes motivacionales con la grandeza de la divina providencia. Daver Urbay, Daver Urbay, Daver Urbay. Quiero recomendar y que las personas que estén viendo este programa vengan, se animen, se motiven a visitar al maestro Daver Urbay. Es una gran persona, un gran ser humano, una persona que está para el servicio de nosotros, para el bien, para guiarnos, para orientarnos. No lo piense, no lo deje para mañana. El maestro Daver Urbay tiene la solución a su problema. No olviden separar su cita al 311-390-2594. Quiere vivir bien, sin deudas. Es impotente, tiene conflictos sexuales, neurastenia, pierde la memoria, duerme mal, se levanta como si no hubiera dormido. Siente ganas de llorar, de quitarse la vida, está desesperado, angustiado. Copie el teléfono y separe ya mismo su cita. Mire la hora, mire el día y llame.
y mire a ver si es capaz con el problema, no necesita llamar. A muchos Dios les auxilió, las almas los bendijo hoy. No van a necesitarme, pero algo otro sí lo necesitarán, y para ellos les recuerdo el teléfono, 311-390-2594. Atención Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Aries, ese plan que tienes en marcha te va a salir de maravillas, sobre todo si se trata de una sorpresa para tu pareja o para alguien a quien quieres mucho. Será una jornada llena de momentos muy especiales, de eso que te reconcilian con la vida. Vívelos plenamente. Tauro, es importante que digas lo que piensas a alguien querido, sobre todo si sientes mucho orgullo por lo que ha hecho o están haciendo o logran éxitos. Tienes que visualizarlo y no darlo por sentado. Esas personas necesitan saber la alegría que sientes. Géminis, hay un esfuerzo que comienzas a dar frutos. Ves cómo avanzan en ese camino, pero eso no significa que dejes de esforzarte para llegar a la meta. Tus sueños, si no son imposibles y falsos, y solo depende de tu esfuerzo. Claro que sí se pueden cumplir, Géminis. Cáncer. Hay algo que está empezando el final de su camino. Esto no debe suponerte triste ni pensar que es negativo, pero sí es cierto que es un cambio que te hará ver todo de una manera muy diferente. Podrás sacar lo más positivo de la situación si te lo propones. Atención, Leo. Si haces una promesa, Leo, debes cumplirla. No te conviene decir que vas a hacer algo y luego no terminar haciéndolo, porque alguien cercano puede sentirse dolido y enfadarse contigo, y quizás no le falte razón. Ten cuidado con las palabras que pronuncias. Virgo, un encuentro inesperado, quizás a través de las redes, te va a sorprender mucho, porque no es algo que esperabas, y menos de esa persona con la que tienes una relación desde hace poco. Te propondrá algo que ni te imaginabas que podría gustarle. Ten mucho cuidado. Hermanas, hermanos en la ciencia y en la fe, hemos logrado muchas cosas en nuestra cadena de oración, y hoy le doy gracias a los santos arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, al niño bendito Jesús de Praga, a San Gregorio Hernández Cisneros, a Marianito Euse, a Juan Esteban Maya Gutiérrez, el santo de este siglo, del siglo XX. También a todos los santos de la corte celestial, beatos, vírgenes, viudas y anacoretas, a todos, a los laicos. La oración que muchos laicos, que en muchos sitios y lugares del mundo se envían al cielo, he ido detrás de ellas. Muchas veces he ido adelante de ellas y he aprendido que no solo las mías, sino la de los laicos, la de los sacerdotes, la de las madres, la del hermano, la del amigo, la oración que elevamos al cielo, sí llegan al cielo. Y por eso pido al cielo que despache mil bendiciones para ustedes a través de los santos, que toquen su corazón, que lo renueven, porque Él lo renueva. Mire, entréguele ese problema de cáncer al Señor. Dígale, sáname, Señor. Sáname, Señor. Haz que los medicamentos, haz que la actitud del médico, que tan amable y generosamente me está atendiendo, que el ambiente sea el ambiente que viene de ti, un ambiente de calma, un ambiente de aceptación. Señor, que se haga tu voluntad, pero no la nuestra. Tu voluntad se inclina siempre a perdonarnos, a reanimarnos, a revivirnos, a resucitarnos. Gloria a ti que todo lo puedes, Señor. Gracias porque me has tocado. Gracias porque me has perdonado. Díganle, me darás años de vida, no para vivirla insulsamente, sino para vivirla directamente junto a ti, agradeciéndote, venerándote, glorificándote, hasta que un día me llames a tu presencia
y así glorificarte con ese abrazo rompecostillas, porque ese eres tú. No solamente el amigo incondicional, sino el amigo humilde, el amigo servicial, el amigo que nunca falla. Oh mi amigo, oh mi redentor, oh mi creador, bendice a tu pueblo y haz que pueda recuperar la tranquilidad, la armonía y la estabilidad de vida. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Amén. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Libra. Libra, aunque no lo superes o aunque no lo esperes, alguien se puede presentar en tu casa sorpresivamente y no dejarte hacer los planes que tenías pensado para esta tarde o para por la noche. Es cierto que te verás en un compromiso y que reaccionarás como buenamente puedas. Ten paciencia. Escorpión, intentarás centrarte en la familia o en tu núcleo más personal, porque de él vas a sacar las fuerzas para continuar en la brecha. Ciertas cosas que han sucedido estos días, te puede pasar alguna factura emocional. Olvídalas, deja que los pensamientos pasen. Mucha atención, Sagitario. Sagitario, saben tus ánimos, suben tus ánimos, porque recibes una llamada o una propuesta para que tus ánimos suban, para unirte a algún grupo en el que te pueden encontrar o te puedes encontrar muy a gusto, aunque sea a distancia o virtualmente. No debes decir que no en ningún momento, pues te traerá alegrías y amplitud de miras. Capricornio, te pondrás Capricornio de acuerdo con alguien para un negocio que quizás ha sufrido alguna pérdida últimamente y ya no es como antes. Aunque no debes tirar la toalla ante los obstáculos, no todo está perdido. Vas a conseguir volver a salir adelante nuevamente, Capricornio. Acuario, dar los primeros pasos hacia aquello que puede hacerte feliz es algo que debes hacer. Puede que signifique romper con tu vida anterior y que creas que no es el momento oportuno por lo que sucede a tu alrededor. Pero eso no es cierto. No te engañes. Piscis. Piscis, tu capacidad de adaptación es algo que ahora se ha vuelto un don muy valioso. Tienes que plantearte cuanto antes cómo aprovecharlo al máximo. Emprender un nuevo campo de acción es una buena opción y alguien te sugiere que lo explores, hazlo. En el nombre de Dios Todopoderoso, es bendito ese momento que nos queda, ese minuto con Dios. Y si no, preguntémosle al minuto de Dios y a los seguidores del minuto de Dios, el programa más antiguo de la televisión colombiana, y es el que siempre sigue haciendo el bien. También se pueden ustedes comunicar con el minuto de Dios cuando ustedes quieran hacer una donación, como las personas que ganaron chance, que ganaron rifitas después de haberme visitado, que era un compromiso en los rituales, como les estoy haciendo ahora para beneficiarlos. Si usted llama ahora, va a entrar a un ritual que antes del 30 de diciembre o antes de finalizar el año, usted va a estar también como nunca antes. Eso lo garantizo yo, porque lo hace Dios. Y yo sé cómo Dios despacha mis súplicas favorablemente. Dios les bendiga. Tomen el agüita y un millón de gracias. No olviden el teléfono 311-390-2594. Qué pena. Chaito. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor doctor honoris causa en metafísica, parapsicología y ciencias afines, Daber Urbay, quien gracias al talismán de la plata deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe.
Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.